What's ¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia de Cuaresma que, como cada año, iniciamos aquí en esta casa en Elche 7 Televisión. Como saben, desde la semana pasada empezamos estos días de Cuaresma y estamos en esa cuenta atrás a la que llegue la Semana Santa ilicitana de este 2024. Iniciamos estas tertulias tratando una parte principal de la Semana Santa eh, que nos conmueve y que es una parte de los cinco sentidos, seguramente, de la Semana Santa, que es la música. La música procesional en la Semana Santa existe desde hace siglos, ha sido parte también de, de la liturgia, de la cultura cristiana desde hace mucho tiempo así que hoy vamos a tratar todo esto con bandas que nos acompañan con la representación, nos acompaña Gabriel Rocamora, es el director de la banda sinfónica de Elche, muy buenas noches. Hola, también. buenas noches También tenemos a Ramón López, responsable de la banda de cornetas y tambores de la sangre de Cristo de Elche, muy buenas noches, buenas noches. A mi derecha tengo a mi tocaya también, ella es Jessica Macía, en representación de la banda de Cornetas y Tambores de la Samaritana, muy buenas noches. Buenas noches. Y también eh, Santos Fuentes, responsable de la banda de Cornetas y Tambores de la Flagelación y Gloria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas Santos. noches. Bueno, en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Al final, la, la música procesional forma parte desde hace muchísimos siglos, de, por parte de, de, al final de la cultura cristiana, de, de la parte litúrgica, de muchas ceremonias religiosas. Y es una de las partes esenciales, sobre todo en esa representación que se hace en las calles en esa semana, en la Semana Santa. Una música que forma parte también para sobrecogernos en uno de los momentos, a lo mejor, más emotivos, ¿no? Ramón? Pues sí, la verdad que la música es una parte fundamental en la Semana Santa porque pues la mayoría de imágenes van acompañadas con música y sería difícil de entender eh, la Semana Santa sin, sin la música y sin, sin el sonido tan característico. Uh -huh. Tengo que decir además que son días además muy intensos, tengo que agradeceros que estáis aquí presentes porque aunque se ensaya todo el año, hay un, bueno, un menos agosto y un poquito más creo, sí, o sea, claro. si no me corregís, pero sí que ahora en tiempos de cuaresma y todo, con la Semana Santa encima, estáis ensayando casi todos los días, ¿no, Jessica? Sí, todo. bueno, nosotros ensayamos tres días a la semana, pero realmente este año hemos estado ensayando bastante los tres días para poder mejorar y para bueno uh -huh. poco a poco ir pudiendo mejorar y sacar más la melodía todo, que vaya mejorando y hemos ido como a algún ensayo más general, otros ensayos de por voces, lo que iba haciendo falta, pues para que en Semana Santa podamos darlo todo. Uh -huh. por bueno, por eh, tenemos, como decíamos, tres bandas en Elche, de hecho también ha nacido hace poquito, la, la música eh, sigue en tendencia, una agrupación musical hace muy poquito. Sí. ¿Qué, ¿Qué forma también para, para vosotros, para vosotras, para la, las bandas de cornetas y tambores de la Samaritana? ¿Qué, qué es de importante la música? ¿Cómo la sentís? A nosotros nos encanta esto que ha dicho él, que si sin música como que no te lo imaginas. Hay cofradías y hermandades que sí que necesitan ir en silencio uh -huh. y tal, pero es como muy especial. Para nosotros, para los que llevamos toda la vida en ello, también nos, nos gusta. Santos, en vuestro caso de la flagelación y gloria, eh, por supuesto, estáis aquí de, en Elche, en la Semana Santa, en otros eventos durante todo el año también. Pero eh, también representando a, a otras cofradías y hermandades por, por otros lugares, ¿no? Sí, nosotros eh, aparte de tocar en Semana Santa en, en Elche, como hacemos el Domingo de Ramos, lunes y jueves santo. Eh, también eh, durante toda la semana, ya desde el Viernes de Dolores eh, salimos eh, por poblaciones de cercanas por aquí. También vamos a Vera, Orihuela. Hemos ido allí, vamos recorriendo distintas poblaciones durante pues, ya mucho tiempo y la verdad pues, también te hace enriquecerte de otras culturas, de otras Semanas Santas y, y vas aprendiendo un poquito de, de todas. Uh -huh. Gabriel, hablábamos de esa importancia de la música, de la música profesional, ese carácter también más solemne que tiene, pero también puede arrancar diferentes emociones, no solo esa solemnidad. ¿no? Sí, de, de hecho hoy día pues las composiciones que se hacen para, sobre todo para banda, aquí tenemos tres agrupaciones de bandas de, banda, de cornetas y tambores y luego está lo que es la banda sinfónica o la banda al uso ¿no? que tenemos aquí y que ha ido evolucionando mucho de, sobre todo de las melodías, giros, por ejemplo lo que es las piezas de más carácter, por ejemplo, de andaluzas, por ejemplo ahora la centro, centro, las que hay en el centro de España, Valladolid, todas esas toda esa zonas es muy distintas. Aquí tenemos nuestro carácter, pero siempre lo que se busca es buscar lo que todos queremos conseguir con nuestra música, es emocionar a, a, sobre todo a la gente que va a ver la, la procesión y sobre todo al costalero también, porque es parte importante uh -huh. de motivar a esas personas que están a veces fuera o a veces dentro de palio, que es más complicado y sobre todo tiene que ser más costoso. y yo creo que el objetivo nuestro es, es eso y poco a poco se va consiguiendo mucho mejor. De hecho tienen que sentirla, tienen que escucharla, tienen que ir cerca, ¿no? de los costaleros y costaleras, la música. Sí, y luego la labor nuestra, por lo menos en mi caso, y creo que mis compañeros, los directores que. de las agrupaciones, es buscar siempre obras nuevas que lleguen al, al costalero sobre todo, porque es el que más va a sentir eso, ¿no? No sé, no es lo mismo las obras que se tocaban aquí hace 20 años que las que hay ahora de, no sé, Oscar Navarro, entre otros tantos, eh, no sé, Marbizón, etcétera. Que, que buscan siempre un momento de. como de éxtasis que tú como director ya preparas un poco para cuando llega, por ejemplo, a la Plaza de Bais, que ese momento más, no sé, más especial. Llegué con la imagen apareciendo, y claro, cuando eso eh, llega a darse, el caso va, es maravilloso. ¿no? Es, es como estar en otro nivel, ¿no? Eso es lo bonito. Si no, como decían los compañeros, ¿qué sentido tiene? No, no es igual. Pero ¿cómo se hace realmente? ¿Cómo lo hacéis en los ensayos? Porque por un lado eh, ensayan las bandas, por otro lado eh, tienen los ensayos de, de las cofradías. Y luego vemos esa puesta en común en las calles eh, ya con, en la Semana Santa. Y, y bueno, y bien empastado, ¿no? ¿Cómo sí, se hace, Ramón? Es, a ver, es complicado. Yo En el caso, por ejemplo, de la banda sinfónica, uh -huh. pues bajo mi parecer eh, lo tienen como un poquito más fácil, ¿no? Pues porque al final... ...son músicos, nosotros... Eh, ...jugamos a ser músicos muchas veces, entonces... ...pues claro, nosotros necesitamos... ...el doble de ensayos que, que... un músico, porque al final hay muchas veces que... ...tú dices, por ahí, yo soy músico, ah sí, ¿qué tocas? ...la corneta, anda, tú, tú eres turuta, tal, digo, perdona, o sea, <laughs> es verdad. ...pero que, que por pues es lo que dice Gabriel... ...no tiene nada que ver la música de Semana Santa de hoy en día... ...pues con la de hace 20 años, y... ...realmente, a ver, la, las bandas de Elche, por ejemplo... Pues cada vez están más compactadas, están sonando mejor todas y, y eso, o sea, es trabajo, trabajo y es de un año entero. Hay veces que la gente, pues, no no sabe apreciar eso porque, ah, pues, tampoco es para tanto, pero es que cuesta muchísimo y al final nosotros, por ejemplo, este año hemos estado tres años sin poder tocar porque no había gente para tocar y gracias a Dios este año volvemos a tener. Y la gente pues, está más motivada todavía que nunca. Son muchos nuevos, pero por eso nos, ha, nos está costando todavía más. Porque yeah. he, ha sido como volver a empezar. Quitado a que, raíz de la pandemia ha sido todo correcto, ese problema, Correcto. ¿no? Quitado que 15 músicos sabíamos más o menos tocar, pero los otros 30 son nuevos. Entonces, pues el trabajo que llevamos desde mayo... No, desde no, mayo no, del año pasado. Sí, no se, lo deseo, <laughs> no se lo deseo a nadie, pero bueno, va, va la cosa bien. Bueno, eh, estabais hablando de los diferentes eh, estilos también, de cómo evoluciona la, la música, las bandas de música. Y, que, y no sé, ¿cómo es Elche con, la, con esos estilos? ¿Es una mezcla también como vemos el, en la forma de portar el trono? ¿Es una mezcla de estilos de, de otros lugares, eh, Santos? Sí, a ver, al final Elche eh, hay muchos estilos diferentes. Eh, el sevillano es a lo mejor uno de los que más se puede eh, reconocer, pero también tenemos muchas cosas propias aquí de Elche. Pero eso al final eh, toda la mezcla pues da esa eh, digamos, Macedonia de gustos que hace que enriquezca, porque tú puedes encontrar todo tipo de, al final de música, de pues encontrar de, de, de bandas de música, agrupaciones, bandas de cornetas, eh, pasos que también van en silencio. Y, y al final, en relación a lo que tú preguntabas antes, de cómo conseguir esa simbiosis uh -huh. con el paso, de cómo buscar el momento exacto que, que consigas el éxtasis de, de, del, del público, de los costaleros, que, que todo eso, eh, funcione bien, hay que trabajar mucho también con la hermandad, en, eh, en ese caso a la que tocas. Y, y eso es labor importante, de, en este caso, del fiscal de música, que puedas tú estar en eh, comunicación con él. Para eh, saber qué marchas, en qué calle, en qué momento, sabiendo el paso que aquí o, o va a revirar o va a haber cierta cosa. Entonces tienes que tener mucha comunicación para conseguir que todo cuadre y puedas conseguir justo en el momento exacto lo que pretendes. Entonces, eso al final hay que también potenciarlo porque muchas hermandades no lo tienen en cuenta y piensan que la banda, tú lleva, puedes un, disco, un CD ¿eh? y tú dices, mega 3 y suena. <laughs> Entonces es muy importante que paso banda haya muy buena comunicación para que la banda no se queme en exceso, no llegue al final de procesión eh, quemada y pueda funcionar durante todo el recorrido y conjunto eh, funcione. O sea que esto no es coger la corneta o el tambor, salir a la calle en, en grupo y, y, y está hecho. Lleva mucha coordinación por parte también de a lo mejor de, de trabajo de personas que es invisible esa organización previa, conocimiento con, con la cofradía, ¿no? Imagino también eh, os pasa igual en la Samaritana, ¿no? Jessica. Sí, claro. Al final es todo, pues eso, intentar conocer un poco los gustos, cómo quieren que trabajemos, cómo quieren que lo hagamos. Y, y eso también, pues eso, mucha comunicación y bueno al final que es un poco eso también hay veces que es un poco sobre la marcha que pasa tal y tienes que cambiar lo que tenías pensado y es un poco hay que estar preparado para lo que sea sí ¿no? igual tenías pensado una, una clase de repertorio y te dicen ahora no vamos a esto y bueno al final es un poco así pero también tiene su gracia sí, pero con esa comunicación nosotros de hecho este año el, el último ensayo de la cuadrilla de costaleros de la sangre lo vamos a hacer con la banda Ajá. hemos solicitado permiso para hacerlo con la banda porque también a ver eh, ensayan con música pero al final intentamos que sean por las por piezas interpretadas por nosotros pero pues hay algunas que se puede otras que no y entonces este año hemos decidido de hacer como van a ser domingo por la tarde puede hacer ensayos con el paso y la banda pues para todavía compactar un poco más y si cabe como decía Santos para que ...intentar que todo esté en su sitio... ...eso y que, sería lo ideal, ¿no?... ...eso sería lo ideal, pero... ...a eso, veces... ...aquí en el... Che, ...eso es impensable... ¿Te ¿Por ¿Qué? ...pues porque si sí, yo por ejemplo... ...nosotros tenemos un problema bastante serio... ...con los ensayos... ...todos, y eso es una cosa que vienen sí. todos... Hay, ...hay un señor que... Le mando un saludo desde aquí. Hay un señor muy amable que... Bueno, que mandamos lleva, el un saludo al señor amable. No, no sé cómo se llama porque no me lo quieren decir, pero lleva como, como 15 años o 12 años eh, quejándose siempre de los ensayos de la banda. ¡Ay! Entonces, pues, cada semana... Es otro tema, sí, ¿no? Sí. Cada, cada semana como mínimo dos o tres noches tenemos ahí a los... ...a los agentes de la policía local... ...pues bueno, solicitando permisos, tal... ...que siempre es lo mismo, ya los conocemos a todos... ...vienen, Nosotros se saben ya por... mi nombre, mi apellido, todo porque... ...pero bueno... Claro, todo esto al final, eh, cada uno tiene su, sus permisos, ¿no?... ...para poder ensayar en la calle claro, eh, o digo, en el hay, lugar que sea... ...hay pueblos, por ejemplo, nuestro director musical... ...que es Zafra, de la Amargura de Lorca... En, ...ellos ensayan en Lorca... ...y ensayan con el paso y la banda, pero... ...y yo me quedo flipando, digo, en serio, tío, pero a la hora que sea paso y banda y digo mete tu eso en elche sí, y es que Lorca es otro Lorca es otro nivel paso blanco paso azul y pero poco a poco al final la gente tiene que ir también comprendiendo un poco sí pero muchos no lo entienden luego cuando la banda está en la calle a todo el mundo le gusta sí correcto estos son los de mi barrio estos es tal o mira esto es tal hay impatientes sí. ¿no? es es complicado y luego ¿no? tú <laughs> te quedas diciendo <laughs> sí, sí es simpático pero bueno hay que hay sí. que aguantar Pasa este tipo de situaciones también. Sí, a nosotros bien. en la banda no tanto, porque tenemos que ensayar en, en sitios cerrados generalmente. Uh -huh. Cuando tocamos en la calle es en verano, o sea, ensayamos en la calle en verano. Pero sí con, las co con la cofradía, eh, todos los años lo mismo. ¿Qué marchas nuevas traes hoy? Este año les he mandado, creo que eran 25 o casi 30. Pues cuando mmm, me lo digan, ya veremos a ver lo que tenemos que tocar. Pero siempre, como dicen los compañeros, nosotros tenemos un, un recorrido hecho con las piezas que hay que tocar en cada momento. Y tú tienes que calcular cuándo empezar para que coincida el giro aquí, la parte fuerte justo cuando salen. Pero claro, hay veces que entra algún, por ejemplo, algún saetero. Ya te rompe. Rompe completo. Ya te acuerdas del <laughs> saltero, del señor amable de, de vuestro. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? no ¿Ahora qué hago? Porque si ya se giran como diciendo, uy, ¿por y qué corta, no viene la siguiente? Corta, corta, corta. corta, corta. Yo, claro, que no. esa es otra cosa que, por favor, costaleros, o sea, el que esté encargado, dejar que acabe la frase. Si qué? son tre nada, 20 segundos más, no supone nada. Corta, corta. Espera, espera un momento. Espera, que le doy el stop. <laughs> Claro, están acostumbrados a lo que dicen los compañeros, a ensayar con, con, con cintas, discos. ¡Para! ¡Pum! ¡Para! Ya está, de acuerdo. Pero esto no puedes hacerlo así. Y entonces, claro, ahí tienes que echar un poco de, de tablas y decir, bueno, a ver, ¿qué pieza puedo poner aquí que la pueda cortar sin que nadie se sienta ofendido? Porque no es que esto no la puedes cortar. O esta sí, que esa es otra. Es que daría para muchas tertulias, ¿cierto? <laughs> Pero bueno ya llega semana santa y uno ya se va mentalizando de que algo va a pasar sí, siempre, siempre pasa algo pero bueno también forma parte de, de no sé de la belleza de, de eso de la semana santa de sorprender de romper también alguna cosa pero bueno bien decía Jessica sí nos pasa también no este tipo de <laughs> sí sí pues de que al final siempre es. termina saliendo bien pero en el momento pues los nervios de ya lo que hacemos y cómo lo metemos bueno pero al final siempre lo sacamos como sea. pero es complicado porque si esos cambios a última hora pero bueno, eso es lo que hay. Al final es eso, somos personas y pueden pasar mil cosas. Y hablábamos de los ensayos, eh, ¿ensayáis en la calle durante todo el año? Sí, nosotros sí. ¿Dónde ensayáis? Pues ahora estamos ensayando en Carrus, en la calle, en el polígono. y bueno Cerca de, de la nave de Guardatronos, por ahí estáis cerquita. Sí, más o menos, más o menos por ahí, sí. Por esa zona. Y bueno, sí, el frío, en invierno es brutal. El frío. Sí. Allí hace mucho frío. ¿Me lo estáis frío. menos a los vecinos, no? Claro, sí, eso sí. Eso sí, aunque siempre hay alguno que te conoce que te dice, os escucha esta noche, ¿eh? ya teníais, pero lo pues, que hay, estamos todo el año igual al final. ¿Qué horario tenéis de ensayos? Nosotros de 9 y media a 11. Que hemos intentado muchas veces eh, que el horario sea más pronto porque hay niños pequeños, claro. pero es que es imposible porque los que trabajamos no llegamos. ...a ensayar, entonces pues han tenido que, que amoldarse un poco a todos... ...y bueno, de momento el horario de nueve y media a once... ...si alguna vez se puede cambiar lo intentaremos... ...pero es que somos muchos los que trabajamos hasta tarde... ...pero bueno. ¿Cuántos sois en la, en la banda? Ahora mismo 35. 35. Mm -hmm. Santos, vosotros cuántos sois? Nosotros este año hemos tenido un incremento importante de, de personas... Y estamos por encima de los 75 componentes, que no siempre podremos contar con todos todos los días, porque también hay muchos músicos que participan en, en las hermandades como costaleros, entonces eh, no siempre tenemos toda la banda completo pero yo confío que este año en la calle, más o menos siempre, cerca de los 70 podemos estar en la calle, que es... Algo que nunca hubiera pensado que podríamos conseguir. Pero algo... O sea, que estáis en un buen momento, ¿no? Se ve que algo estamos haciendo bien, que la gente le gusta, también, bueno, no solo nosotros, sino porque también ha habido un importante auge en, en las bandas, eh, creo que todas han incrementado componentes y como has dicho antes, ha habido una nueva agrupación uh -huh. en eche que se ha formado, que también es numerosa. Entonces creo pues, que a la gente también le va llamando cada vez más la atención la parte de, de la música y la gente se está animando a... ...a meterse en, ya sea en la infrangeración... la sangre samaritana... Y, ...y la verdad que, que nosotros por lo menos muy contentos. Uh -huh. A ver, eh, la gente tiene que ser consciente... ...de la responsabilidad que, que tienen... ¿no? ...y que adquiere cuando forma parte de una banda... ...ese trabajo que se hace durante todo el año de, de ensayos... ...porque estáis casi durante todo el año pues ensayando, es que, ¿no? Sí, a ver, en las bandas... ...de nuestro estilo... ...el invierno siempre es muy largo, o sea... Cuando pasa Semana Santa, nosotros, por ejemplo, cuando dijimos de volver a formar la banda, en la reunión que hicimos había 65 personas y al final nos hemos quedado 45. Pero porque la gente llega, sí, sí, que yo toco, que... Pasa. Y cuando ya empiezan rutina de ensayos, tal... Uf, esto un mes vale. Claro, pero más no. cuando, hace, cuando hace buen tiempo está muy bien, pero el invierno es pasa duro. factura, sí. Pero bueno, poco a poco... La gente se va concienciando y a ver si, pues bueno, yo estoy intentando cada vez que veo al señor alcalde o al concejal, estoy mira a ver para las bandas un sitio que podamos estar, que por lo menos, pues a la gente no le cueste tanto porque no, si tú tienes un local de ensayo, pues al igual, los días de frío, pues ya te lo piensas porque sabes que que no vas a estar en la calle pasando frío, días de lluvia, o sea. Tú tienes tu local, ya te lo adecentarás tú como buenamente puedas y, y, y eso facilitaría mucho las cosas a la hora de, pues de que la gente baje a los ensayos y, y en definitiva es mejor para todos, porque como decía Santos, fuera parte de tocar en Elche, eh, todos tocamos fuera y llevamos el nombre de Elche a todos los lados siempre y entonces pues sería, señor alcalde, <laughs> sería... Yo también me sumo a esa petición porque la verdad es que es muy necesaria sí, es verdad, es verdad. tener una infraestructura... Sí. Eh, en la que podamos... Poco ensayar mucho, yo yo le dije, escucha, yo voy buscando el sitio, digo esto, que yo me lo arreglo, no pasa nada. Ya... Un techo, la, ¿no? la un techo, al final se hace se muy difícil mal. y sí. estos últimos años, y esperemos que este año también, la lluvia respete, pero mm. ha habido años que en Cuaresma ha llovido muchísimo sí. y hemos tenido que parar muchos ensayos oh, y eso sí que es, vamos. Un problema un terrible, pues, porque, porque justo la en la temporada de cuarentena Es cuando más hay perder que Perder eh, ensayos, que es cuando más tienes que ensayar para tener más embocadura, te puede arruinar mucho la Semana Santa. Entonces, eh, tener un techo para poder ensayar, pues, a las bandas le hace, vamos, un mundo. A ver, aquí llueve poco, pero cuando llueve, ¿qué hacéis? Pues Suspender vamos. ensayos. <laughs> <Buscarnos> la vida. <laughs> en la, en la semana pasada llovió, perdona, sí, la sí, semana pasada llovió el jueves. Nosotros ensayamos en la ermita de San Antón, pero fuera, en la calle, en el, dentro del recinto. Sí. Y tuvimos que entrar dentro de la ermita, claro, con las puertas abiertas, meter a los tambores, pero, o sea, es que es inhumano porque es que no, o sea, sale sordo de ahí porque, sí. por flojo que toques, madre. al final no es el sitio más. Pero bueno. Así pues, que cualquier techo tampoco. Te vas buscando, ¿No? claro. Ha <laughs> bueno, habido veces que, de este normal. año también, que ha cogido días que hemos visto que, que iba a llover y demás. Uh -huh. Y yo por ejemplo he llamado a, al párroco de ahí de San Antonio, Eddie, mira que por favor. Y nos ha dejado entrar a ensayar a la iglesia. Pero no me hay mucho escándalo. <laughs> Digo, no, no, lo justo, pero al final pues te Se tienes que relo, ir buscando ¿no? la vida, claro. Pero bueno. Gabriel, sí, no, eso lo que, que, a ver, los músicos de banda tenemos generalmente tienen sus locales y todo, todo eso, no, por socios, pero yo me sumo a la petición que hacen ellos, en reivindicación, o sea, en, en ayuda, porque lo veo inhumano y lo que dice, lo que dicen ellos es que eso lo que hace es contraproducente, porque la gente no quiere ir, dice, ¿para qué? Para estar en mitad de la calle. Claro. Tú tienes un local, eh, a ver, este el techo es muy bajo, entonces cuando cuando las conetas se ponen a a darlo todo tienes que salirte fuera, si no, no tienes nada que hacer, pero un sitio, un local que esté más o menos un almacén no demasiado grande, se puede, poder, se puede insonorizar se con ahí. cortinas, con cualquier cosa, yo se podría hacer una cosa bastante bien y ya es otra historia, tienes ahí tu material, puedes guardar tus cosas allí, no sé, sería mucho mejor. Y si, no, ...y si por ejemplo, como, como el compañero... ...que tiene una agrupación mucho más grande... Uh -huh. ...pues no sé, si hay suficientes socios... ...pues siempre se puede alquilar algún local... ...no sé, las bandas es que siempre... Hemos, ...lo hemos tenido que hacer así... ...tarde te dan pocas cosas, tenías que... ...tener socios para buscarte locales... ...y poco a poco, pero... ...que mínimo una, no sé, un mínimo Ay, de, de... ...de materiales para poder trabajar... ...que si no es imposible... ...es lo que dice, luego por la sí. calle que bien suena... ...que esto, que lo, uf, ...si tú supieras todo el trabajo... ...y el sufrimiento Yo, que hay detrás... Sí. No. Además, hay pocos, pero como estabas apuntando antes, Jessica, pues que también hay pequeños, ¿no? niños y niñas pequeños que forman sí. parte, y si hay menos también, por, por las horas de ensayo, eh, por las condiciones de los ensayos, es algo que propiciaría ¿no? el acercar también a, a las cortas edades eh, la música y al final también la cultura musical, ¿no? que es, es lo que se trata, que no sé, Nelche, en ¿cómo, eh, cómo, en, ¿cómo entendéis cómo se encuentra la, la cultura musical, sobre todo en este caso de lo que estamos hablando y la, la la música profesional entre Ay, es, las nuevas generaciones está un poco fuera del TikTok y todo esto. Sí, delicado, ver, delicado. El Elche, bajo poco, poco. mi punto de vista, está viendo una corriente de capilleo bastante buena. Lo que pasa que cuesta mucho, pero pero sí que van habiendo cada vez más jóvenes en, en las cofradías pues cada vez se ve más grupos de juventud, cofrade y demás y, uh -huh. y sí que se ve pues que la gente que le va, que le nota ya que se va viendo que hay gente pero a ver creo que estamos casi al principio de, del proyecto pero bueno que yo lo, yo lo veo bien nosotros hace unos años que no había no se apuntaba gente a la banda o sea se podía apuntar tres músicos se iba uno tal y, y estábamos pues siempre en torno a 30 músicos y, y ya podías hacer cosas, inventarte historias que no, no, sé, no venía gente y entonces creamos una escuela de música con niños. Lo que pasa que claro, con, eh, ahí en la sede de la cofradía pues sí que días por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde sí que podíamos coge, ir cogiendo grupitos y al final de la banda en su mejor momento estuvo en... 60 músicos y la mayoría salieron de ahí, de, de esos niños. Es que eso es importante. De hecho, los componentes que se han quedado en la banda ahora, todos son esos niños. Y, Ajá, que han crecido. Correcto, y entonces, pero claro, se corta ahí la cosa, pero que sí que lo, eso es un tema a tener en cuenta, porque al final, es al final lo que, lo que te va a hacer tener gente, o sea, que la gente te vea, que la gente... Y dar oportunidades a los niños, a tal, o, y al final eso hace. No, a nosotros no nos sirvió. Lo que pasa es que estamos intentando retomar otra vez, pero claro, cuando eso fue, yo tenía 20 años <laughs> y más tiempo, y, y, y al final, pues. Pero es posible que volvamos otra vez a intentar, a ver, pues para, para eso, para motivar, y que al final esa gente es la que tiene que, que seguirnos a nosotros cuando. Claro. Claro, tiene que tiene que ir saliendo gente nueva, pues al igual que las cofradías y en todo, en las bandas igual, porque luego al final son siempre las mismas caras en todos los sitios. Bueno y el trabajo, ¿no? Lo, lo que conlleva. Santos me decías es complicado al final todo esto. También. Sí, yo, o sea, porque al final eh, la gente eh, puede saber de marchas o puede tener gustos de que me gusta esto, me gusta esta otra marcha pero no conoce cómo se tiene que tocar y lo que cuesta tocar ese tipo de marcha. Entonces, en cuanto a la cultura musical, dices, claro, a mí me pide lo que tú escuchas en Sevilla, que tú ves los vídeos y ves que tocan por pues, marcha eh, pues, de Rosario de Cádiz, que pueden, entonces tú dices, no, que tú llevas esa marcha, no, ah, entonces eres malo porque no tocas esas marchas. Entonces, en ese tipo de cosas eh, falta aún mucho por aprender, porque es eso, la gente aún eh, piensa que todo es fácil, que tú te coges los papeles, los estudias, los tocas y ya está. Y, y no es nada así, o sea, no es ni muchísimo menos eh, así. Entonces, falta un concienciar y falta que primero de, para leer, primero va la A y luego va la B. No puedes pretender ya empezar y tocar. Eh, cosas que, de bandas que son ciento y pico y que llevan 30 o 40 años tocando. Entonces, aquí, al final, somos aquí bandas jóvenes que somos fontaneros, carpinteros, electricistas, maestros y bastante esfuerzo hacemos. Y de mis músicos. Claro, entonces eh, se nos compara con, con la élite, digamos, con, con músicos y, pues, eso, nosotros humildemente hacemos lo que podemos y es nuestra afición y bastante hacemos. Uh -huh. Jessica, eh, al final me imagino que todo esto es eh, tiempo y esfuerzo tanto ya sean más pequeños o más mayores de, de las nuevas personas que empiezan a integrar ¿no? y, se, y empiezan a meterse a, a la banda pues de, de iniciar, de explicar de, desde cómo funciona el instrumento a cómo interpretar una partitura Claro, es muy complicado, nosotros también tenemos muchos niños y al final es complicado y, y que una banda entera, que todo cuadre es muy complicado, muchos ensayos y mucho sacrificio. Cuesta mucho. Pero bueno. Hay figuras dentro de, de la banda pues que se encargan más eh, de la formación y luego también de, esa, de la salida de las calles, de controlar todo, eh, que, que todo funcione y todo eso. Sí, nosotros tenemos un director musical que viene algunas veces, pero bueno, también... Como que hay personas que se dedican en cada sección a llevarnos un poquito y, y para cuadrar todo un poco, si no sería imposible. Sería, uh -huh. sería un jaleo. <laughs> 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 Carlos, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo es la organización de, de una banda, Gabriel? A ver, la banda, por ejemplo, la nuestra banda sinfónica es distinto uh -huh. Está, digamos, cada, cada sección. O cada familia tiene, digamos, su líder. Su, por ejemplo, clientes primero, pues hay un par de principales que son los que organizan un poquito todo, todo eso. Yo soy el encargado de que todo el engranaje funcione. Es mi responsabilidad. Pero cada cuerda tiene la responsabilidad de que la suya funcione. De si hay que afinar, lo afines tú. De que si hay que pasar un pasaje, lo pases tú. Y yo me encargo del conjunto, de, del producto final, por decirlo de alguna manera. A ver, al nivel. Al nivel amateur, sí, es difícil. A ver, la labor que hacéis vosotros me, me parece incomiable y además eh, os, os invito a que eso que decís de escuela de música no lo abandonéis. Porque una vez que aprendes a leer una partitura, porque yo a mí una de las cosas que me daba mucha rabia de las cortetas y tambores es ver una partitura llena de números. Uno, Ay, sí. uno, dos, sí, uno, tres. Eh, claro, yo pero, ya, pero eh, ¿no es más fácil de aprenderse eh, ocho notas? ...qué combinaciones de números que parece es un sudoku... ...no sé, cuando lo pruebas y dices... ...porque yo tengo la experiencia por un sobrino mío... ...que era igual, en Valladolid... ...y ahora le, 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 le animé a estudiar música... ...y al cabo de dos meses me dijo... ...sabes que ya no me pongo... ...digo claro, pues si eso es cuestión de ponerte un poco... ...yo tengo muchos así... ...es que es, ya, pero es por, se, por, se por, lo por lo vaguería... Han, ...se lo han aprendido y al final... ...han aprendido música ellos solos, o sea... Ya sí, le da las partituras. A ver, no, pero sí que controlan y Sí, pero ya es que el momento que si sí tienes una escuela de música, vas cuatro ratos, que digamos que le das luz a eso que tú hacías de manera intuitiva y por un código, una combinación que parece una caja fuerte, sí. es mucho más sencillo, puedes leer cualquier partitura. Totalmente. Es que si no dices, no, es que esta no me malas, sé, pero no sabes. No, yo escribo por números, ¿eh? ¿Cómo? No sé. Ese cambio sí, desde eh. mi punto de vista sería interesante. Que, que las bandas de cornetas y tambores sí, lo, tambor lo hiciera la... Ese cambio es, es fundamental es muy importante. Nosotros eh, compaginamos los dos estilos, digamos. Sí, <laughs> sí <laughs> <igual, risa> o es sea, sí. no, normal. Tenemos mucha gente veterana que lleva mucho tiempo en la banda, que sigue siendo... En, en cuanto a trompetería y tal, sí que llevan los 1, 2 y 3 cornetas. A veces utilizamos X y círculos, que parece que estamos jugando a la play. <laughs> eh, pero desde hace mucho tiempo, desde que se incorporó nuestro nuevo director Joaquín Yelo, sí que empezó a enseñar a todos eh, el solfeo, de las partituras. Y, y, y entonces, ya desde hace tiempo, los nuevos, cuando se incorporan, sí que eh, empiezan aprendiendo ya música. Sí que leen y cuando tenemos que tocar una nueva marcha. Damos los papeles y, y generalmente los, los bajos y, y tal, ellos aprenden a tocarlo solo. Somos los primeras, en este caso los, la conetería... la que nos cuesta más aprendernos porque sí que tenemos que aprendernos, digamos, de memoria o, o escuchando la marcha, sabiendo si tal así, pero ellos eh, en una noche de ensayo más o menos la pueden dejar ya más o menos montada porque ya han aprendido a leer las partituras y, pues, en eso, verdad, como ha dicho, que hemos ganado muchísimo. Porque se facilita mucho el trabajo. ¿Cómo lo hacéis también cuando entra, eh, cuando incorporáis una marcha nueva? Ahí yo, desde cero. En mi caso, por ejemplo, yo por desgracia no sé música. Entonces, la banda, los ensayos los dirijo yo, pero tenemos al director musical que viene cada X tiempo a. Pero bueno, que me decís que son el, la figura del director musical, son personas que no están dentro de la banda, sino que nosotros de lo, cuando... Nosotros lo hemos tenido interno, dentro de la banda, y luego lo hemos tenido fuera. Entonces, pues cuando lo hemos tenido dentro de la banda, pues la persona que dirigía la banda se ponía pues como se pone él, delante de la banda con su guión de la marcha eh, y, y se montaba la marcha y ya está. Ahora como yo no llego a eso, yo cuando vamos a montar una marcha, yo cojo el guión en mi casa, no sé música, pero más o menos ya me manejo cómo va el tema. Y entonces, pues me la pongo y la escucho, la escucho y voy más o menos para cuadrar. Y cuando llego al ensayo, pues repartimos las partituras a la gente, la ponemos en un altavoz un par de veces para que vayan escuchándola y siguiendo la partitura, por, pues por eso, pues porque cuesta un poquito más. Y luego, ya, pues poco a poco vamos tocando pedacitos y vamos eh, encajando el puzzle. <laughs> y al final, pues sale. Me imagino que será casi para todo lo mismo. ...o eso, o hay muchas veces que al principio... ...sobre todo con los cornetas, no, es que... ...pues, a lo mejor yo iba tocando trozos... ...esto así, pero claro, esto así, esto así... ...te puedes pegar para montar una marcha, pues... ...tres meses... ...de la forma que nosotros lo hacemos... ...pues a lo mejor es como dice él, ya... ...en el, en el primer ensayo, por ejemplo... ...a ver, no va a sonar la marcha todavía... ...como para tocarla en la calle, pero... ...pero sí que se adelanta mucho y al final, pues... ...antes, por ejemplo... Hay mucha gente reacia a ver un corneta con partituras, o sea, no porque pero escúchame, ¿qué pasa? O sea, es que no pasa ni media, yo prefiero en mi banda, ¿vale? Que un corneta lleve partituras a que vaya un tío por ahí pegando pitorras que no sabe ni sí, dónde bien. tiene que sí, poner queda, el transpositor. Claro. Y es que no pasa ni media, te pones tu atril. Yo he ido a tocar a bandas que no me que me han invitado a tocar y yo, mándame las partituras, yo me pongo mi numérico pero yo me, me no cojo o, o sea no pasa nada que es algo lógico no yo me saco, saco <laughs> mi atril mira, o sea, mira a mí, vale vale pero yo saco mi atril me pongo mis partituras y a tocar pero y hay gente es que, es que no pasa nada o sea yo por ejemplo prefiero la, la buena sonoridad de la banda a que no aquí se toca sin partituras pues vale pues así sonáis muchas veces porque no de aquí pero que, que eso en muchas bandas pasa aquí en mi banda se toca sin partituras pues escucha pues mira, ve que alguno es disléxico y la llave, la, o sea, es que... Pero bueno, eso ya cada uno lo que prime en su banda. Eso es. sí. Nosotros, por ejemplo, los primera también es de memoria, pero si alguno no quiere claro. su partitura, cogen partitura. Nosotros el acompañamiento todos compan con partitura, mm. pero luego los primera, pues eso, de memoria. Claro, nosotros Pensaba también, pero no hay, hay, hay gente que le cuesta más o, o la lleva sí, pues, para no, no. esta marchada, que no me entra en la cabeza, pues tío, partitura y ya está. Claro, no sí, si es más fácil. Aunque lleves no. números, <laughs> claro, pero por lo menos te apañas Me bien. A recordar lo de los números. <laughs> <laughs> por lo menos las partituras que yo he visto de estas tres bandas es una partitura. Sí. O sea, yo he visto partituras de trompetas primeras de Virgen de los Reyes, por ejemplo, y es un papel así. Y ves, uno, dos, tres, digo, escúchame. Sí, perfecto, digo, en serio, digo, ¿y bueno, dónde está? Dice, esta es mi partitura. La música, digo, la partitura. Música diastemática, no hay nada, la por sí, ahí sí, más sí. o menos. Depende del monasterio que vengan, así yo lo tocan. He visto número, con letras, con la posición de la llave sí. de la corneta. No, no, pero ya. es que. Número, bueno, sí, no Números puestos y ya está, y tú dices, tío, en serio. No, lo había dicho porque me, me chocó mucho la primera vez que lo vi, claro. Yo, yo empecé a tocar música con cuatro años y estudiar música ya con ocho, y, no sé, lo he, lo he mamado desde cuna. Y claro, al día que vi una partitura de esa, digo, ¿eh? ya fue a un señor que, que está por aquí cerca, eh, <laughs> que llevaba también marcado eso, y dije, pero ¿esto esto qué, qué quiere decir? No, esto es la posición que tengo que hacer. Y no sé, y yo, cuando habéis dicho que estáis haciendo escuela de música, me ha, me ha alegrado porque digo ahí es cuando os daréis cuenta sí, no, ahí, del sí, retraso sí, sí, bueno. claro lo que te decía pues tardamos sí. tres meses en montarla Por cuando sí. la gente que estudia música pues Tal en una noche no sí. pero que en dos o tres pasadicas ya sí, la tienes hecha, sí, totalmente Pff, imagínate totalmente. el frío que habéis está pasando innecesariamente con un ensayo o dos hubiera sido bastante para montar las sí. marchas. Lo que pasa es que luego cuadrar todas las voces para que todo salga bien es complicado. Ay, claro, pero es que eso es, ya es ir trabajando. Claro, músicos, claro, Estudios. que todos, y todos vayan quedándose. Que somos, claro, todos escuchen sí. lo que toca a todo el mundo, ver quién es el que lleva la melodía, quién está de acompañamiento. Porque algunos llevan, no sé, notas largas y le pegan unos miedos unos que dicen, pero vamos a ver, no, no, yo estoy tocando. Pone fuerte, yo fuerte. Pero quién lleva la melodía, a mí me da igual, yo toco fuerte. Mm, no, hay que un poco oh, eso, lo que decía la compañera, ir cuadrando las la melodías para que eh, lo importante destaque a la hora de. Sí, por de ejemplo, tocar. los ensayos, o sea, la, la banda nuestra suele tocar sentada y ensayar sentada por eso, porque nos ponemos. Sí, medio arco. Banda de música. Sí. Y entonces la persona que está delante, pues al final tienes la percepción de todos los instrumentos claro. y, y es un poco más, mm. más fácil, bajo mi punto de vista, a la hora es de, importante, sí. de ir encajando sí. cosas. Y, pero bueno. Cada uno trabaja de poco a poco, poco a poco. forma diferente. Gabriel, has dicho, desde los cuatro años, vamos a conocer un poco las historias. ¿Por qué? ¿Cómo empezaste? Pues vamos, yo soy de, de Cox y la banda empezó en el año 75. Ahí sí que hay mucha cultura también. Sí, así. ahora mismo la banda somos alrededor de 90 y pico músicos. Vamos a a certamen y aquí a Elche venimos uh -huh. muchas, muchas veces. Y claro, empezó mi padre, mi abuelo fue cofundador de la banda. Y claro, pues eso, empezó mi padre con la tuba y yo empecé con los platos, con, con mi primo Paquito y otros cuantos. Y nada, tengo fotos de, de esos cuatro añicos, unos platos pequeños, mi abuela me hizo una chaqueta de, de lana porque no había para poder hacérmela tan pequeña. Y nada, luego ya ocho años empecé ya a estudiar música en la escuela de música, luego al conservatorio y ya pues eso, ya fue un no parar. Diferentes agrupaciones, aquí en España, perfeccionamiento en, en Europa y así, pues eso, la vida la del vida músico, digamos, profesional de conservatorio. Uh -huh. Pero empezó por, por tradición familiar, ¿no? Y el trombón lo tocó porque se fueron todos a la mili y me dijeron, toma, este, digo, pues vale, pues este, me daba igual. No tenía preferencias, que tenía nueve añicos o por ahí cuando me dieron el trombón. Y luego, pues bueno, ha sido el instrumento de mi futuro y muy contento. Y de hecho, el otro día me hicieron una entrevista en el instituto que si volviera a nacer, si volviera a ser músico, y, y dije que vamos sin dudarlo, pero si, si, si solamente tuviera el recuerdo de ser músico, nada, un ápice, volvería a serlo. A pesar de todo lo que se pasa, de ensayos, broncas, la novia, él no sé qué, porque todo 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 suma, es así, es así. Pero lo que te da la música, no hay ninguna profesión del mundo que te lo pueda dar, ninguna. Para mí eso es lo máximo. Sí, bueno, es la parte más profesional, pero pues los Santos. ¿cómo, eh, eh, ¿Por qué es tu caso? Eh, mi caso, eh, yo desde siempre, desde bien pequeñito, eh, entré a la Semana Santa, eh, entré eh, a los cinco años y de los cinco años he participado en la Semana Santa. Y entré, he participado pues, eso, de, de nazareno, de costalero, de acólito, de banda de tambores. Y nada, pues entró eh, un, en el año 2006, 2007, creo que sería. Eh, unos amigos entraron a la banda de fracciones Gloria. Y me dijeron, tal, hemos entrado a la banda, eh, te va a gustar, a ti te gusta la Semana Santa, te gusta la música, vente tal. ¿Ya conocías un poco todo el mundo de la música? Eh, Sí, pero a nivel amateur, de conocer eso, pues me gusta Semana Santa, entonces pues me gustaba escuchar bandas, marchas, pero nunca había pensado en, en meterme en una banda. Y, pero o sea, al entrar estos dos amigos, pues me insistieron, me insistieron y, y al final pues dije, pues venga, vamos a, a probar. Y pues, entonces pues ahí, ahí me quedé porque al final el resumen es lo que, decía o Gabriel, eh, lo que te da la música. ...yo no lo he encontrado en otros puestos... ...donde he salido a disfrutar de, de una estación de penitencia... Eh, ...de hecho ahora, ahora mismo yo ya solo participo como, como músico en, en, la, en la banda... ...y, y es muy gratificante el, el acabar una estación de penitencia... ...que todo haya salido bien, que la banda haya disfrutado... ...que la gente de fuera haya disfrutado, que los costeros hayan disfrutado... Eh, ...eso es eh, algo muy bonito por todo el trabajo que llevas acumulado durante todo el año. Entonces, tener esa recompensa eh, en pocos sitios, yo lo he encontrado. Y por eso yo sigo en la música y, y con muchas ganas y e ilusión de seguir por año. Qué bonito. Jessica. Yo tradición familiar también. Ajá. Cuando tenía nueve años entré en la banda y, bueno, estaban mis hermanos, de ahí, antes de que yo entrara pues estaban en ellos. Y la Semana Santa es que me ha gustado desde pequeña también. A mi madre le gustaba mucho, nos llevaba siempre a las procesiones y y al final entrenais la, la banda. familia entonces todos en la banda. Pues antes sí, lo que pasa es que bueno, mis hermanos ya se fueron. Ahora, por ejemplo, estamos mi cuñada, mis sobrinos también se han metido ahora y bueno, yo entré, pues eso, mi cuñada no estaba en la banda y me dijo de entrar y entramos las dos. Y es que llevo 20 años en la banda. Bueno, ha habido unos años que, que me fui fuera a vivir y me la tuve que dejar, pero claro, yo venía en Semana Santa a Elche y siempre que los veía a llorar, porque yo quería estar ahí, porque es que de siempre me ha encantado. Y bueno, cuando volví, lo primero que hice fue meterme. De hecho, antes de volver ya estaba en la banda. Les dije si me daban alguna, si me, si me facilitaban para poder ensayar y eso. Y me dijeron que sí. Y entré antes de volver y ya cuando volví, pues otra vez aquí.

Prácticamente nací casi a la vez que nació la cofradía de la Sangre, entonces Ajá. pues como mi padre era presidente y demás, <coughs> pues yo de pequeño pues creo que tendría dos años por ahí la primera foto que hay por ahí pues vestido de nazareno con un tamborcico por ahí en medio y al final pues bueno se creó una banda de tambores en, en la cofradía y pues yo cuando tuve un poquito de edad entré. Y poco a poco pues fuimos. A mí me viene la pasión por, al tambor porque mi madre es de, de Agramón, de un pueblecito ah, de allí. sí. Y hacen las tamboradas, entonces uh -huh. pues yo, o sea, yo estoy obsesionado con el tambor. Pero eh, allí nacen con un tambor. Correcto. Entonces yo, por ejemplo, yo salía a la banda y jue ahí se toca el tambor jueves santo y sábado de gloria. Y cuando acabábamos jueves santo de en la procesión me iba con mi tío a tocar el tambor toda la noche, me volvía el viernes. Hasta que cometí el fallo o de, de probar a tocar la corneta. Entonces, ¿Por qué eh, el fallo? A ver, fallo no. Fue un, un, un fallo, pero buen fallo. Pues porque desde que toqué la corneta me pues me enamoró. Y ahí está el tambor para ir al pueblo a tocar, pero ya. <risa> <risa> me fue, fuiste no, infiel al tambor. Toda la vida. Suele ¿no? haber predilección en las bandas por el tambor, o por la corneta, quiénes son los preferidos. Entonces, Mucha gente viene que quiere tocar el tambor, pero sí, y yo. Yo quería tambor. Chico, chico prueba a tocar la tambor. corneta. Hay que... Tambor. Sí. Hay, hay muchísima gente. Cuando <laughs> abrimos plazo para los nuevos, hay una barbaridad de gente que, que, que quiere tambor. Pero yo creo y... que porque lo ven fácil, pero es que, sí, es que luego es, es complicado. complicado. O sea. Las marchas de hoy en día. Se equivocan, pero de y, todas, todas. Eso, es que, es que las marchas de hoy en día llevan muchísimos cambios. muchísimos... Es más. como un coche. Eh, si el motor falla, por mucha carrocería que tenga, no sirve de nada. Y el motor la, en este caso es el tampicero. Es la percusión. La, es el grave, es el, es, el, es el, no sé, lo más terral. Tú vas a una discoteca y lo primero que mueves, ¿qué son? Los pies. Al oír, que El bombo. Mm -hmm. <laughs> sí. Luego las manos las, las mueves ya con los sonidos más aéreos, más agudos, ¿no? Pero aquí pasa igual. Si eso falla, falla ya todo. pueden tocar las fira cornetas fira como quieras. Sí, no falla va. Todo. No, que, que se lo digan a los costaleros, Sobre luego, todo. Si, lo que si claro. Como, como el ritmo no vaya bien. Pero hay mucha gente que le dice: está, pues mira, prueba con el bombo. No, no, el bombo no. Pero escúchame, si es que es el instrumento es principal de la banda, porque es el, como dice llevar, Gabriel, es el que marca el tiempo, el tiempo. Para andar los costaleros, para todo. Y, y, y la gente se piensa que tocar el bombo es. Ah, pues nadie quiere tocar el bombo. Pero es que si no hay bombo. De hecho, mi banda no pudo salir estos dos años atrás porque no teníamos percusión, nada. Teníamos solamente un chico con el bombo y es que no había nada, porque habíamos 20 músicos, pero digo, si, si hay dos, tres tambores, pero es que nos quedamos sin percusión. Y tampoco podíamos ninguno coger el tambor, porque, o sea, estaban los instrumentos contados. Desvestir un santo con claro, el tiro, ¿no? Es que, Como se suele decir. Que, y la gente no se entera, digo, tío, digo si es que es lo más importante, de verdad. Yo, por pero, ejemplo, no sé. cuando entré, yo quería tambor. Lo que pasa es que me dijeron, si le sacas sonido a la corneta, ...pasa corneta, peligro. directamente a corneta... ...y estuve en corneta muchísimos años... ...lo que pasa que luego tuve problemas así de salud y tal... ...no podía tocarla y me metí a tambor... ...luego volví a corneta otra vez cuando ya pude... ...pero entonces me puse un aparato... se puede? Se puede pero yo no puedo porque me duele mucho... Yo tenía un chico mucho. de la banda, que mi primo, que, que le pusieron un aparato... ...y el, de, el dentista le fabricaba como... es como un chicle... Le, le, le daban una, cera, una pasta una cera, sí. que Ajá. se lo ponía los brackets lo y el tío tocaba yo es que a mí lo que pasa no que, que, que eso sonido. se cada dos por tres se le partía y tenía que estar ahí amasando un día en una procesión se le que primo dame un cigarro Dios chico dame un cigarro le di un cigarro cogió el filtro ahí para hacerse digo, su tío, propio tío, ¿qué te va a hacer la boca puro verdad entonces sí por eso yo creo pero que hay o sea, mucha es gente que toca, ¿eh? sí yo he visto a gente pero yo no es que aparte que me duele el sonido no me sale o sea me sale como no me sale limpio entonces. Bueno, es algo temporal, eh, ¿por qué echas de menos la corneta? A ver, Entonces, sí, me gusta más la corneta. Ahora que he probado las dos cosas, me gusta más la corneta. Lo que pasa es que en el tambor, pues no te duele el labio al final del ensayo. <laughs> se ve la mano, se ve la mano al final. Cada uno, imagino que tiene sus sufrimientos, ¿no? Sí, Cada sea, claro. instrumento sí, al final de. Sí, claro, ahí no te piento al final acabar con el labio, pero. Uf. Eh, la percusión, sí, también se si nos quejan muchas veces cuando vas a procesiones, por ejemplo, eh, no con Murcia tambores. o tal, que, claro, que, que, no, que, que no se no deja parar para, para la percusión. Parar pues, te claro. dicen, por favor, pregúntale si nos dejan parar la percusión, porque hay muchos pueblos que, 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 que no se raro, para la percusión. Raro, para. Para. Sí Entonces, que... ellos lo echan, claro, están todo rato ahí, sí. y fuerte y al final se cansan. Es que esa es otra, esa es otra, porque yo no entiendo procesiones de 5 o 6 horas, vamos a ver. Y están acostumbrados a lo que hemos dicho siempre, del disquito que le das claro. para así que, de ese no se te va a quejar. Pero los músicos somos personas, Corre. tenemos nuestro aguante, sobre todo cuando empiezas una procesión y vienes generalmente de trabajar, pues luego cáscate cuatro o cinco horas de procesión. Y venga, y ahora esta. Y generalmente no eligen las más suavecitas no, para no, el labio. No, 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 no. Dice, no, a ti Manuel, venga, venga, sí. pues vamos con él. Sí. Y no se dan cuenta de que es, es contraproducente. Una procesión que sea más de tres horas. Para, incluso para el público, es, es mortal. Eso de que no, es que sale el paso de muy lejos, pues no sé, acérquenlo o vayan de otra manera, no sé, es que no, no, no lo concibo, es que no es normal, no es humano. No puedes estar cinco horas tocando. Bueno, igual puedes un día, pero al día siguiente, en otro sitio lo que hacen es, pues agrupaciones se van turnando, cada dos, tres horas sale esa, entra otra y sigue. Van a descansar, a comer, a cenar, lo que sea y luego se vuelve a reenganchar. La, en las bandas grandes de procesiones largas, pues hay relevos. O sea, pero claro, en bandas de 100, 120, 140 músicos, pues mira, en, sitio, en, lugares, en sitios, ¿no? Que no, en momentos que no son muy puntuales, sí, de, de mucha importancia de la procesión, sí. pues mira, aquí se sale este, este y este. Pega, ...descansan, pegan un bocado y se van... Porque por no bocado. podéis alternar entre vosotros... ...para que uno se esté descansando <laughs> y otro. Está ¿no? complicado... ¿No? A lo mejor <laughs> no, alguno lo hace y le no, chais, no, precisamente la mirada, ¿no? Por lo que comentaba antes... ...que al final no te piden eh, una marcha... ...cristo al amor... Sí. ...te van a pedir eh, marchas exigentes... ...en las que necesitas eh, tener... Todas las músicas por completo. Sí. Entonces, no la gente no puede descansar, vamos, eh, nada, el tiempo no. que el paso está abajo. Sí. No, no te nace, no te naces. Tú estás, si voy a descansar un poco, tal, tal, y, y ves que empieza la marcha y después dices, ah, no puedo sí. dejarlos tirados, tengo que tocar con ellos. Y al final es peor porque <laughs> acabas reventado. A ver, yo en la banda de Eche voy delante, pero cuando toco con, con la banda de San Isidro o la banda de mi pueblo. Pues claro, tocas. Y aquí he hecho procesiones de cinco horas que me he acordado de mate uno. Y, y, y luego también, como vas así con el paso de cómo vas, luego cuando terminas intentas andar rápido y dices, uff, no puedo ni moverme, estás destrozado por todos los sitios. Luego te vas para el coche y vas. ¡Ostras, vas, vas, vas. <laughs> Vamos a hablar de, de, de la emoción, al final, porque la música en general, la música por pues, lo que transmite son emociones, ¿no? Pero especialmente la música profesional de Semana Santa, eh, en determinados momentos especiales, como estabais hablando antes, en revirás, en calles, sí. donde, eh, a lo mejor, también para, las, en, para la entrada de la Plaza de Valls, y la gente lo dice, es que a mí, de las cosas que más me gusta de la Semana Santa, ahora que se, está la cuaresma y estoy empezando a escuchar, es la música, es que la música ¿Qué sería ¿no? la Semana Santa sin la música? Seguramente perderíamos una parte esencial porque acompaña a la misma vez que está contando ¿no? una historia y, y sobrecoge a, a es, es, al público es, es, que se es, encuentra es en la calle. ¿no? De hecho, a ver, yo como músico, lo que siente un músico cofrade cuando está tocando, porque ser músico, se puede ser músico, pero ser músico cofrade, eso... O sea, lo que dice Gabriel es verdad que hay muchas, <coughs> hay procesiones largas, pero es que no te, no te, no te pesan las horas, sea, te pesan las horas luego cuando has terminado, pero porque por, a lo mejor en una procesión tú puedes tocar la misma marcha 10 veces, pero es que ningún compás va a ser igual al siguiente de la siguiente marcha, porque siempre hay una calle, una esquina, una persona, siempre hay algo que lo hace, lo hace especial y eso es... Vamos a mí eso es muy bonito. Uh -huh. Y la gente que cuando estás tocando, o sea, hay mucha gente que pues va a ver las procesiones y, y no tiene demasiado respeto, sobre todo con los músicos que vamos con, ya últimamente parece que van un poco entrando un poco en razón, pero Por los silencios <coughs> pero yo los recuerdo los... antes que tú estabas tocando y te llegaban, te pasaban, ah. te cruzaban el, sí, hasta incluso realidad. personas de la propia cofradía que te ha contratado. Dile a, ve y dile a Ramón que ahora toque en tal marcha. Y Ramón está tocando un solo y el tío tirándome de la manga, tío. Digo, pero escúchame. Y yo haciéndole así, claro, ya digo. Y, y, y jolín, tío, me, hostia, que ves que aparte es que me puedes partir sí. el labio bien, tranquilamente. Bien. Sí. Y, y ya parece que la gente cada vez eso lo tiene más cuidado. Y sí que se va notando, sobre todo cuando hay. Cuando se crean esos momentos que tú a la gente que realmente. Va a ver la Semana Santa porque le, le apasiona la Semana Santa. Hay gente que, por ejemplo, el Domingo de Ramos tiene muchas cosas chulas, pero hay veces que las procesiones de por la tarde, algunas, eh, no se lucen lo que se deberían de lucir, pero porque el Domingo de Ramos sale todo elche a la calle y la tradición luego es ir a ver pasos y estar tocando con la banda. El niño que le compraba un tambor ahí del puesto, no sé qué señora, eh, una escandalera de gente, tío. <coughs> callarse un momento, porque a lo mejor hay gente que cuando está pasando una imagen pues tiene su promesa, tiene... y, y, y esas cosas hay que respetarlas. Hay mucha gente que eso, cada vez, cada vez menos, pero sí que... y, y, y eso es bonito. <laughs> Igual que eh, pues esos momentos ¿no? de respeto y de, de emoción cumbre con la música, justo después cuando a lo mejor de repente se para la música y, y lleva, claro. llega ese silencio también, ¿no? Total, que también es bueno. También <laughs> el silencio en música también. Correcto. Que, Sin eh, él sí. no habría música. Claro. Correcto. Entonces claro. también hace el, su momento. Los momentos de silencio también son bastante emotivos. De, eh, entonces eh, también hay que... Mantener Están medidos y, y controlados claro, sus silencios. O sea, al, al final ¿no? hay, hay chicotas que te piden muchos pasos que, que quieren que sea en silencio, que a lo mejor solamente vaya la percusión, tocando la caja china. Eh, al final son eh, momentos de cada hermandad, porque hay algunos que, que no te lo utilizan, otros sí, pero todo, todo hace. Y, y, y cada hermandad, pues al final también tiene su como, momento típico, ¿no? No tanto a lo mejor la, la Plaza de Baix, que a lo mejor sí que es como el sitio más, más sí, popular, pero casi, estoy seguro que casi todas menos. las hermandades, eh, su sitio favorito es otro, sitio. es otro calle más pequeñita, más acogida, con no sé, entonces eh, es con el que más cariño pueden guardar o más tienen que cuidar y al final eso, yo eh, que aparte de la música también en ejerzo en otras hermandades pues también me dedico a, a buscar esos momentos con la, con la banda eh, yo en, sobre todo más en esta época eh, acostumbro a, yo, a escuchar música con, con, con los auriculares y voy escuchando la música por la calle y, y, y en sí. el momento en el que o sea, yo escucho las marchas que voy a utilizar para domingo de Ramos o lunes uh -huh. y, y de repente me vienen lugares que digo, es que esta tendría que ir en esa calle y, y es como al final encuentras el momento, eh, piensas, porque al final si, si es una manda nueva que nunca ha salido, no, no lo conoces. Pero cuando ya acostumbras a salir muchos años con esa misma manda, conoces eh, lo que a esa manda le gusta, eh, qué sienten en esa, en esa calle, por, por el motivo especial que sea, eh, hay marchas que te, que te llevan directamente, que dices, es que va totalmente con, con ese sitio, con ese lugar. Y, y si se consigue luego lograr esas impresiones que tú has pensado, también es bonito también para ti y para, para la gente que, que, que disfrute de eso. Y al final lo que busca la, la hermandad y lo que quiere transmitir para que el público también eh, lo reciba así y lo disfrute. Claro, ¿no? al final la hermandad lo que busca también es eso, es que, que todo salga bien, que todo... Eh, pues eso como no lucirse, ¿no? porque al final no sales para, para lucirte. Eh, sí que sales para eso, pues para eh, al final el sentido de la, de la Semana Santa, como digo, no, no es el lucirse, sino más el religioso, el uh -huh. acercar a la gente, a, a, al Señor, a la Virgen. Pero sí que te gusta eso, que todo salga bien, que todo esté medido, que no tenga ningún problema y, y se trabaja mucho, mucho, mucho. ...para que todo salga así. Bueno y qué sentís también luego con pues, la recompensa... ...imagino también el cariño... ...al final también se notará el, el calor de la gente ¿no?... ...de la calle, del público... ...cuando se está escuchando en las calles. Sí, es muy emotivo... ...aparte de lo que hablabais de la, de la música y tal... ...hay marchas que te traen muchos recuerdos... ...y también los silencios son muy emotivos... ...porque muchas veces con los homenajes que hacen... ...todos los que estamos en este mundo... ...sabemos cuando hacen un homenaje... ...de por qué es, a quién va dedicado... Y es súper emotivo porque el silencio que se forma es porque todos sabemos por lo que es. Y no sé, es como muy especial todo. Es muy reconfortante, la verdad. O sea, y hay mucha gente que eso, oye, <coughs> además hay por ahí muchos escritos de músicos que, que redactan, redactan sus vivencias y, y la gente, pero, ay, ah, tú tocas, sí, yo toco toda la semana. ¿En serio tocas todos los días? Sí. Y qué cobras? Nada, es, o sea, es que pago, no se llega a es, es, es que pago por tocar, en serio, pagas por tocar. Pues vaya, digo, pues, tío, o sea, pero porque, no lo pues es verdad, pero es que luego es lo que dice Santos cuando cuando tú has trabajado eso. Yo a mí me pasa parecido, yo cuando escuchamos, pues vamos a intentar montar esta marcha y ya la, la escuchas y es que ya la visualizo en, en la procesión de jueves santo. Con el Cristo de la Sangre, pues eh, haciendo estar revirado en tal calle, o sea, la tienes ya visualizada y la está montando, y es que tiene los pelos de punta porque. Se está pero porque estás. Marina, estás si estás, estás en esa así, calle en ese momento, entonces, cuando llega y pasa, es que ya estás cobrado de sobra con, con la satisfacción esa. Bueno, que nos queda aún mucho por hacer en cuanto a, a hacer trabajos para, para la población, para la gente, para la sociedad, para todo el mundo, para que la gente disfrute. Eso nos queda mucho, ¿no? Para ir avanzando e ir evolucionando. Como decíais antes, podríamos tener varias tertulias, sí, ¿eh? Hablando de, de música, porque la verdad es que yo creo que ha sido muy interesante. Sí, sí. Hemos abierto estas tertulias de cuaresma con, hablando con vosotros sobre la música procesional, la, las bandas de música, la Semana Santa. Eh, podríamos seguir avanzando de cómo ha evolucionado desde el origen, pero si os parece, lo dejamos para para otro momento quieras, ha sido un placer teneros a los cuatro a Gabriel Rocamora, el profesional de hoy, director de la banda sinfónica de Elche, aquí hay mucho trabajo me van a mirar ya ¿no? de otra manera muy distinta aquí hay ¿no? mucho Ahora, trabajo yo me apuntaba, no me apuntaba a los números por eso, por eso, aquí tiene que salir contacto, llevo 11 eh. años de carrera también me ha costado lo mismo bueno, Ramón López, responsable de la banda de cornetas y tamores de la sangre de Cristo muchísimas gracias, vosotros, ha sido un placer igualmente eh, Jessica Macía de la Samaritana, de la banda de corretas y tambores de la Samaritana, muchísimas gracias. Ah, vosotros, y eh, perdón, Santor Fuente, responsable de la, de la banda de corretas y tambores de la Flageración y Gloria. Gracias a los cuatro, sé que son tiempos de mucho trabajo, de que sacáis fuera del trabajo que cada uno tiene, eh, de vuestro ocio, de vuestro tiempo, para dedicaros a la Semana Santa y encima hoy para dedicarnos tiempo a nosotros, a al 7 Televisión y a nuestra audiencia, para que disfruten y conozcan un poquito más ese gran trabajo que hacen también las bandas de música de Elche. Gracias de verdad a los Nos cuatro por acompañarnos. Que... A ustedes ya lo, ya lo saben, hemos empezado estas tertulias de Cuaresma, próximo jueves, nueva tertulia de Cuaresma aquí en Elche 7 Televisión. Ya estamos con la Semana Santa de este 2024. Que tengan una buena noche.